Se parte de la capacitación en tareas de huerta, ciclo productivo, preparación de alimentos procesados, nutrición y formación de pequeñas empresas o cooperativas con los internos, una vez reinsertados en la sociedad. El programa comienza con 20 reclusos de la chacra del Centro 2 del Penal de Libertad. Queremos desarrollar estos proyectos que son de los que más ayudan a la rehabilitación de las personas privadas de libertad. El trabajo en general por la ley de humanización de cárceles permite redimir pena. En este caso, Rotary aportó el máximo, $300,000, y los clubes canadienses, Rotary Club Winnipeg St. James y 20 clubes más de la zona, aportaron $38,000. Y nosotros, uruguayos, aportamos $6,000. Cultivos al aire libre e hidroponía. 70% de la producción la comprará el Ministerio del Interior. El resto será industrializada. Este es un proyecto que tiene que ser autosustentable. Como dice Rotary, no le des pescado, sino enséñale a pescar.